que consideran hoy tan dramática? Una victoria sufrida, esa es la realidad, pues, porque yo fallé un libre importante, yo fallé dos libres súper importantes, pero al final, pues, la defensa y la ayuda de Dios, pues, y el esfuerzo que le echamos, pues, hicieron que sobresaliéramos en el juego. Lo más importante es que resaltar que los muchachos nunca dejamos de batallar, nunca nos pusimos la cabeza baja, y lo más importante, pues, Dios, con la ayuda de Dios sacamos el juego. Era importante hoy empatar porque ya 3-1 era como muy difícil. Era de suma importancia, los dos juegos más importantes diría yo que eran estos, porque uno nos puso en el juego y el otro nos dio la confianza para poder empatar este juego, y ahora estamos 2-2. Yo creo que la afición se va alegre de ver un juego de alto voltaje y que está desarrollándose la liga, pues, más. Si te fijas, no hay extranjeros, solo somos nicas. Así es. Y el básquetbol va para adelante. Ahora están en las mismas condiciones y ahora ustedes se levantaron. ¿Creen de que va a ser ahora posible mantener este ritmo que ustedes han estado manteniendo? Porque los dos primeros partidos prácticamente se los quitaron. Ayer y hoy, pues, lograron finalmente retenerlo. Bueno, vamos a trabajar, Rosita, al trabajo duro. Mañana volvemos a estar aquí a las 6, volvemos a hacer nuestra rutina, volvemos a trabajar en los pequeños detalles que no nos salieron bien. Hoy Harold fue un gran factor, la verdad. Es una persona admirable que, si vos te fijas, dedica su tiempo. Muchas veces no tiene juego, pero cuando entra, entra para cosas grandes. Qué bueno, ojalá que ahora crean en él. No, nosotros creemos en él, porque este es un equipo de pequeño engranaje. Lo que pasa es que hay veces a juntar tanto engranaje donde hay muchos son importantes, es difícil, pues, pero todos creemos en él y en su capacidad. Desde el momento que está en ese equipo es porque sabemos que tiene la calidad para estar ahí. Dele, pues, suerte. El próximo juego es el jueves. Jueves. Dele, okay, pues. Esperamos. Gracias, pues.